Avanzamos, hay que aprovechar el tiempo. Saludamos con muchísimo gusto también a Shuwa Wei. Lo pronuncié bien, ya me dijo que sí. Bienvenida, muchísimas gracias. Ella es directora del Instituto Confucio de Guadalajara. Y si el reto es aprender un idioma diferente al que ya tenemos, pues ya me imagino el reto de aprender mandarín. ¿Qué tan difícil es? Bienvenida, la escuchamos. Ya, muchas gracias por la invitación y me gustaría mucho compartirles una experiencia para aprender chino mandarín. Es que, como mi caso, yo aprendí español cuando yo estudiaba en la universidad. Me parece que español es más difícil que chino mandarín. Claro, pero chino mandarín también tiene sus diferentes dificultades en el aprendizaje. Por ejemplo, la pronunciación y la escritura. Sí. Sobre todo la escritura para claro nosotros, que sí, ¿no? Sí, es que parece que a veces como un dibujo o un cuadro, es que diferente del idioma extranjero. Entonces, por ejemplo, los niños cuando ellos empiezan a aprender chino mandarín, tienen que escribir cada parte, cada pieza, cada por uno. Entonces también, igual como los alumnos mexicanos cuando estudian chino mandarín. Pero bueno, con la ayuda de los maestros, ellos poco a poco sabrán cómo dominar esta lengua tan bonita. ¿Y por qué es importante aprender esta lengua a diferencia de otras? Yo creo que, y hablando de la población que habla de esta lengua, y también por la comunicación y por el intercambio entre China con todo el mundo, yo creo que hay más gente que empieza a aprender este idioma, porque yo creo que China ahora es la segunda potencia económicamente en el mundo. Y aquí, como en México, yo veo que hay muchos intercambios también, el comercio y también muchas empresas, compañías chinas. Yo creo que por este motivo mucha gente quiere conocer China, no solamente la China antigua, sino también la China moderna, la China presente. Y también es motivos que yo sé por medio de mis alumnos que están aprendiendo chino, siempre nos preguntan, yo quiero ir a China, yo quiero conocer más gente china. La muralla. Sí, cada uno tiene su diferente punto de interés acerca de China. Pero sin duda, principalmente por temas de negocios, ¿no? Sí. Por lo que representa esta potencia económica que ya nos menciona. En México todavía es difícil acceder al aprendizaje del chino mandarín. Yo les mencionaría como experiencia, en la primaria de mi hijo, cuando estuvo en la primaria, le impartían el chino mandarín, además del inglés. Pero es muy poco lo que aquí vemos. ¿Cuántas opciones existen en la materia? Yo creo que ahora sería mejor la situación, ¿no? Es que ahora, según yo sé, en México en total hay 6 institutos Confucio y somos el más joven. Y somos el único en el oeste de México. Entonces, por medio del Instituto Confucio, ya, por ejemplo, abrimos muchos cursos, no solamente a los alumnos de la preparatoria, también a los adultos, también a los estudiantes que tengan interés para estudiar chino mandarín. Yo creo que con el intercambio de dos países y también por medio de nuestros esfuerzos, estoy convencida de que habrá más medios para los estudiantes. Sí. Y es que aquí lo hemos dicho en este set a lo largo de estos dos días, de la importancia de aprender otro idioma, ahora sí que el que quisiera, ¿no? Ya hablamos del inglés, del francés, del italiano, del largo, etcétera. Pero lo que está diciendo aquí ahorita la directora es fundamental. China está avanzando desde hace décadas tremendamente en el ámbito que usted quiera. Ahorita es la segunda potencia y no tarda en decirle a la primera, hazte un lado, ahí vamos. Y entonces, pues sí, para los negocios, para la escuela, para todo, sí es recomendable aprender esta lengua tan bonita como ella dice. ¿En cuánto tiempo se aprende el chino mandarín? Porque el inglés, lo básico sí, de estar todos los días, un año, año y medio. ¿Y el chino mandarín? A ver, aquí me gustaría también compartir un caso que tuvimos con nuestros alumnos. Es que desde la fundación del Instituto Confucio y abrimos cursos de chino mandarín por vía online
se dirige a los alumnos de preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Hasta ahora ya tenemos más de 200 alumnos que están aprendiendo chino mandarín y por medio de sus propios esfuerzos y con la ayuda de los maestros. Todos han pasado nivel 2 de examen de chino mandarín, HCK, como el español A2. Tenemos la meta de que al final de su aprendizaje de 3 años podrían llegar o alcanzar el nivel 3. ¿Para qué? Para que es que China también estamos ofreciendo muchas oportunidades y muchas becas para los alumnos que puedan algún día ir a China para estudiar chino. Estos alumnos llevan 2 años aprendiendo. Yo creo que se necesita dedicación y también se necesita perseverancia. Ajá. Yo no podría poner qué tiempo, es que depende de cada uno, de sus talentos, de sus esfuerzos, pero hay que avanzar. ¿Alguna página donde podamos conocer más acerca del Instituto Confucio en Guadalajara y además acerca de estos cursos? Claro que sí, y tenemos en la red social, tenemos Facebook, también Instagram. Por medio de estas dos redes sociales y publicamos todas las noticias, avisos y también de los eventos. Estamos celebrando mucho tipo de eventos culturales académicos. Y muy bienvenidos a ustedes, conozcan más a nosotros. Sí. Claro, claro. Que sí. Ajá. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Ajá. Y pues,